solicitamos a los integrantes de la familia Mercado subir a esta tarima para que el comité del IBEI, encabezado por la señora Lilian Palas de Mercado, solicitamos a la señora Lilian Palas de Mercado de Barra, les pido una disculpa a todos. A Lili Mercado de Balas, presidenta del Comité IBEI, junto con todas las integrantes de este equipo, pasen a entregar las charolas conmemorativas de este momento histórico a la familia Mercado. Invitamos a la señora Margot Mercado, acompañada de su hija Sarita Romano y a su nieta Margot Rosilio, a dirigirnos su mensaje. De la inauguración oficial del Centro de Adultos Mayores IBEI. Recuerdo que todavía hace algunos años platicaba con mi esposo José Mercado, que en paz descanse, la posibilidad de apoyar a la comunidad con una casa para que las personas mayores pudieran ir a convivir entre ellos, y afortunadamente hoy ese sueño es una preciosa realidad. El Centro IBEI no es ahora un lugar en donde se puede reunir la generación de los pioneros de la comunidad, quienes se ocuparon por unirnos y consolidarnos como lo que ahora somos. Es el momento de cuidar de ellos, y más adelante, de futuras generaciones. Agradezco a los directivos de la gran comunidad Monte Sinaí, quienes nos dieron la oportunidad de participar apoyando esta causa. A mis queridos hijos, Sof, Elías, Rafael, Sarita, Salomón, a mis nueras y yerno, y finalmente a mis nietos, les quiero decir que son un orgullo para mí. Y por último, aprovecho para agradecer a todas las personas que han trabajado en este hermoso proyecto. Muchas gracias y les deseo mucho éxito.
Quisiéramos pedirle a nuestro rabino Abraham Tobal, pronuncie un Mishevará para la familia Mercado y para toda nuestra comunidad.